Pues bienvenidos a Vértigo, una de las terrazas más importantes de todo Kuala Lumpur, donde vamos a disfrutar de tomar un cóctel y también de unas vistas únicas. Bueno, pues acabamos de acceder a un lugar increíble, es el Elin Lunch Bar. Es directamente un helipuerto que han hecho bar de copas, o sea, directamente. Sí que deciros que cuesta la entrada 100 rix por persona, incluye dos bebidas por persona y ese es el acceso para llegar aquí arriba con estas increíbles vistas, las Torres Petronas, la Torre de la Telecomunicación, Merdeka 118 y todo el skyline. Y bueno, ahí Carlos esperando su bebida. Ya hemos salido del WebDeck y estamos ya en la habitación del hotel. Deciros que no hemos hablado dentro de la terraza del restaurante, pues porque había un DJ con música y, lógicamente, primero, por un lado, no se iba a escuchar nada y, segundo, pues la música que estaba poniendo pues no puede aparecer en nuestro vídeo de YouTube, porque si no, YouTube no lo capa. Entonces, simplemente os vamos a explicar un poquito. Es importante que reservéis si queréis cenar o incluso tomar algo, pero vamos, sobre todo cenar, porque bueno, nosotros hemos tenido suerte, hemos ido pronto y teníamos mesa, pero para que se ha llenado. Luego hemos querido tomar una copa allí después de la cena, pero en la parte ya de fuera de la piscina, y nos han dicho que estaba todo lleno. Es verdad que hay mesas vacías y demás, pero nos hemos fijado aquí que en el tema de las terrazas, las mesas más estratégicas, con las vistas más puntuales, las tienen a lo mejor reservadas, aunque no vaya nadie, pero es por si se hace una consumición, por ejemplo, de una botella o, bueno, va un grupo en plan importante, grande, de mucha gente. Entonces, pues nos han dicho que nos teníamos que quedar allí y hemos dicho, bueno, pues nos tomamos el cóctel en otro sitio. Nada, al final, pues lo que hemos pedido ha sido un poco para compartir. Estaba perfecto, todo buenísimo y genial. Hemos salido por el precio en euros, 40 euros, que está muy bien. Y nada, luego hemos dicho, bueno, nos tomamos algo, pero es verdad que queremos deciros que aquí, sobre todo para que lo tengáis en cuenta, si vais a ir a alguna terraza a las 12 de la noche, cierran todas, para que lo tengáis en cuenta. Y luego en la zona en la que estamos, pues bueno, tampoco es que haya sitios para tomar cócteles, a no ser que sean ya en terrazas, y claro, ya la hora era muy justa. Y habíamos dicho, bueno, pues nos tomamos un helado o algo, y bueno, estaba todo cerrado. Así que nada, nos hemos venido a la habitación del hotel, hemos pedido un poco de servicio de habitaciones de pues unos cafés, unos zumos y bueno, algo fresco, y nos lo vamos a tomar aquí, pues para despedirnos la noche con nuestras vistas del hotel. Pero vamos, el WebDeck, perfecto para ir.
Remember late nights cruising and wasn't nothing to it. Licking up the shit, we bout to make a movie. Pouring up a cup, we bout to set the mood in. In the club, rolling up, smoking something groovy. I get excited when you're not biased. Love is in my head, I won't stop trying. I get excited when you're not biased. Love is in my head, I won't stop trying. Got somebody that you loving well, oh well. Faking innocence and I won't tell. Little bit of ghetto and a little bit of bougie and afraid to get this. Pues este trozo del vídeo comienza desde la habitación de nuestro hotel, que estamos en el Traders Hotel. Bueno, aquí tenéis las vistas que tenemos de noche, aunque ya habréis visto en otros vídeos de la serie aquí en Malasia. Y el motivo por el que estamos mostrando nuestra habitación del hotel ahora mismo es porque vamos a ir a la terraza del hotel Traders Hotel, porque está el Sky Bar, que nosotros pues tenemos la suerte de que ya hemos subido pues, para disfrutar de la piscina y de las vistas. Pero quien no se hospede en el hotel puede venir a tomar una copa y luego también pues a disfrutar de esas increíbles vistas. Es una de las terrazas más solicitadas de Kuala Lumpur y bueno, nosotros nos sentimos afortunados de que estamos hospedados en el hotel y podemos disfrutarla en cualquier momento del día. Así que ahora la vamos a enseñar por la noche con una copita y las vistas de las Torres Petronas, que ya las tenemos también desde nuestra habitación. Love calling my name, love playing my games. You ain't got no shame, but am I part the blame? I get excited when you're not biased. Love is in my head, I won't stop trying. I get excited when you're not biased. Love is in my head, I won't stop trying. Esta noche cenamos en Kuala Lumpur en Spillstone Coffee, un lugar que ya habíamos fichado por internet. Pues accedemos ahora a Jalan Alor Street. O sea, esto es una locura de gente lo que hay aquí. La limonada con menta está muy buena, muy fresquita. Y yo me he pedido las mil bowls. Aquí vamos a comer con este robotito tan mono, se llama Kakatubu. Es muy picante. Wow. A ver, muy picante, es picante. Esta noche vamos a cenar por la zona de Pavilion Street. Estamos en un restaurante turco que se llama Madfum Palace.